del sistema de salud en la primera imagen, ya no tenemos en Tarija actualmente, es muy complicado poder internar ya a una persona a estas alturas, ¿no? Que todavía estamos iniciando la curva, el ascenso a la curva, el colapso que vamos a tener en lo que son los diferentes cementerios, la manera triste, ¿no? En que no se puede despedir a un familiar, los lugares que también están haciendo el tema de los entierros, es también algo muy complicado y a lo que nosotros no queremos llegar, y podemos aportar con un granito de arena todos los que trabajamos en el sector salud y en el sector productivo, porque una vez que ustedes salgan a su trabajo, se convierten en personas de primera línea, ¿no? También van a estar con nosotros, con el sector policial, sector militar, siempre luchando para que esta pandemia no afecte a nuestras familias, ¿no? En cuanto a lo que es el coronavirus podemos decir que pertenecen a una familia coronaviridae. Para nosotros lo más importante es saber que este virus es de distribución mundial, ¿no? Ya desde los años 60 se sabe que infectaban a los humanos y también a una variedad de animales. En cuanto a la infección, para nosotros en este momento el famoso COVID-19, como es más conocida la enfermedad, afecta principalmente a lo que es el tracto respiratorio, también al gastrointestinal, pero en este momento se ha estado viendo que el mayor problema que tenemos son las infecciones del tracto respiratorio. Se ha identificado también que en las personas diabéticas, personas con problemas cardíacos, con problemas pulmonares, problemas renales, personas con obesidad, el SARS-CoV-2 es mucho más agresivo, ¿no? Entonces, debemos cuidar a estas personas. Principalmente también se debe tener mucho cuidado en mujeres embarazadas y en personas mayores de 60 años. Si hay una persona que combina mayor de 60 años más un factor de riesgo, como son cualquiera de las enfermedades anteriormente mencionadas, es pues una persona que muy difícilmente pueda salir de este cuadro. El resto de la población muchas veces solamente cursa como si fuera un resfrío común. Y muchos de ellos son asintomáticos, pero estos asintomáticos para nosotros son el mayor riesgo, ¿no? Porque no se las puede identificar, son personas como cualquiera de nosotros que está en este momento sin ninguna sintomatología, no tiene ninguna apariencia de estar enfermo, pero sí es una persona que está contagiando. Y estas personas, al considerarse que no tienen ninguna sintomatología, son las que menos se protegen, ¿no? Las que rehúsan utilizar el barbijo, más rehúsan lo que es el distanciamiento social en el lugar de trabajo y es el lugar, las personas de mayor riesgo para todos nosotros. La transmisión es, como todos conocemos, por las gotitas de flujo o los fómites, ¿no? Que durante el contacto directo y sin protección de una persona infectada a una persona expuesta, pues es el riesgo que corremos de contraer la enfermedad. Últimamente han debido escuchar en las diferentes noticias, se está dando mucho la información sobre lo que es la propagación en el aire, ¿no? También hemos podido constatar a través de estudios que se han hecho como sector salud en general a nivel mundial, que en ambientes cerrados el virus puede durar hasta 3 horas, ¿no? En el ambiente, flotando en el ambiente, por lo que siempre se recomienda que los ambientes sean ambientes con disponibilidad de ventilación externa, de preferencia que no sean ambientes encapsulados. Si van a trabajar muchas personas en el mismo, tiene que haber una fluidez de aire, ¿no? Y principalmente se debe tener mayor cuidado en la aplicación de las medidas de protección en estos ambientes que tienen poca ventilación. En los lugares de trabajo que ustedes tengan, independientemente de la actividad que realicen, si son ambientes cerrados, entonces no debemos nosotros retirarnos ni por un minuto lo que es el barbijo, los lentes de protección, ¿no? Si vamos a tener una conversación larga, la debemos realizar en un ambiente abierto, de preferencia en un patio, en una sala que tenga ventilación externa. El virus del SARS-CoV-2 puede detectarse desde 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas, en las muestras que se toman, ¿no? El famoso PCR que se está realizando para detectar este virus.
El virus puede persistir durante más de 14 días en muchos casos, ya sean estos leves, moderados y graves, e incluso los asintomáticos. A la fecha tenemos muchos pacientes asintomáticos. Asintomáticos quiere decir sin ningún síntoma, que parezca que está enfermo. Se tienen ya con su cuarto, quinto control, y cada control se hace cada 7 días. O sea, imagínense, tenemos un paciente más o menos entre 2 y 3 meses que a la fecha no están pudiendo negativizar, y eso para nosotros es un gran riesgo poderlos soltar sin que tengan una prueba negativa de PCR. Se debe aconsejar a estos pacientes que se da de alta que todavía sigan estrictamente lo que son las precauciones de higiene, ¿no? La higiene personal para proteger a los contactos del hogar. Esto se aplica en todos los pacientes convalecientes. No quiere decir que porque ya se haya dado de alta, esta persona pueda andar libremente sin el barbijo, sin lavarse las manos, sin el distanciamiento social, ¿no? Tenemos todavía que cumplir las medidas de precaución. Para nosotros un punto importante, y para que ustedes puedan tomarlo en cuenta en el tipo de trabajo que realizan, es el tiempo de permanencia del coronavirus en los diferentes objetos. Por ejemplo, lo que les decía en un principio, en el aire, un ambiente cerrado puede estar suspendido en el aire hasta 3 horas. Por eso los ambientes, exigimos que estos ambientes sean ventilados para evitar el riesgo de contagio a las personas que estén trabajando al interior, porque muchas veces creemos porque estamos en un ambiente entre compañeros que conocemos, nos retiramos el barbijo, no utilizamos lentes de protección, y bueno, pues al hacer esto cometemos un grave error si es que alguna persona ha podido toser o estornudar en este lapso de tiempo de haberse retirado el barbijo, pues estos virus estarían flotando en el aire, ¿no? En el cobre hasta 4 horas, en el cartón que muchos de ustedes manejan para, por ejemplo, empaquetar sus productos, 24 horas, en el plástico que también lo están utilizando hasta 72 horas, en el acero inoxidable, que serían las perillas, las pilas, hasta 72 horas de igual manera. En lo que es madera y vidrio, también está presente hasta 4 días. Por eso la exigencia de que los ambientes deben ser desinfectados y que debe haber una limpieza continua, ¿no? Todas las áreas donde haya mayor exposición de personas, ¿no? Si yo tengo una mampara de vidrio, por ejemplo, la debo pues limpiar y desinfectar con mayor frecuencia, ¿no? En cuanto a lo que son billetes y monedas, se ha podido evidenciar que hasta 4 días es la probabilidad de permanencia del virus. En lo que son papeles, hasta 3 horas, por eso ahora se evita, ¿no?, trabajar con mucha documentación, todo se lo está tratando de hacer de manera virtual. Las mascarillas quirúrgicas o barbijos que nosotros conocemos, el virus puede durar hasta cuatro días. Por eso es que se exige que las mascarillas no sean tocadas en la parte anterior del mismo, que estemos manipulando constantemente, ¿no? Hay personas que la verdad que tienen muy mala educación en lo que es un uso del barbijo, están todo el tiempo tocando su barbijo, y esto es un gran riesgo para ellos, porque además de contaminar su mano, van a ir a tocar otros objetos de otros compañeros de trabajo y también pueden contaminar a las otras personas. Los guantes quirúrgicos, que es una gran controversia, ¿no? Si se usa o no se usa. El guante quirúrgico, los virus, por el tipo de que es látex o goma, se tienen estudios que duran hasta 8 horas. Lo importante es desinfectar constantemente estos guantes. Si nosotros usamos guantes para realizar nuestro trabajo, entonces no nos sirve de nada si nosotros no desinfectamos el mismo. Tenemos que estar constantemente desinfectando con alcohol gel, y bueno, pues después de haber cumplido con una tarea específica, porque los guantes quirúrgicos deben ser para una tarea específica donde hay una gran contaminación, pues retirarlos de la manera correcta y eliminarlos, ¿no? Los lugares con mayor riesgo de contagio en COVID, tenemos un riesgo bajo, medio, alto, y muy alto.
Entre lo que es el sector productivo, las empresas de producción, peluquerías, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes, estaríamos en un riesgo alto medio, ¿no? Debido a que aquí va a haber mucha afluencia de personas, por lo que tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad y protección, primeramente para nosotros como dueños de diferentes lugares y también para nuestro personal, para el personal que trabaja en el mismo, ¿no? Y obviamente es conocido para todos que el lugar de menor riesgo es la casa, por eso el famoso lema quédate en casa, que a muchos no les agrada todavía, ¿no? Pero es una gran realidad. Y la otra parte, los lugares muy altos, el otro extremo de muy alto contagio, que serían los hospitales, el transporte público, si es que estos no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias, las reuniones familiares o con amigos. Es lamentable que a la fecha, como Tarija, tengamos que atender familias enteras por contagio. Cuando se hace la investigación de caso, se puede evidenciar que las mismas han estado compartiendo, es el término que ellos utilizan, un almuerzo, un té, un desayuno, con familias externas al domicilio, ¿no? Y la verdad que está trayendo muchos problemas porque muchas de estas personas no pueden salir de este cuadro, ¿no? Entonces, nosotros por eso es que evitamos de que estos lugares, de que estas reuniones, siempre estamos recomendando de que no se realicen reuniones familiares, reuniones con amigos, eventos, los eventos masivos en general, los gimnasios, que también están como un lugar de alto riesgo. Ya todos sabemos la sintomatología porque nos han estado bombardeando con información, ¿no? A la presencia de fiebre, tos seca, fatiga o dificultad para respirar, debemos comunicarnos con diferentes números telefónicos que se nos brinda. En la ciudad de Tarija es el famoso 160 y ahora también habilitado el 168. Hay mucha gente que llama y dice, bueno, no nos responde, es por el colapso que estamos empezando a tener en este sistema. Y debemos insistir, ¿no? Este teléfono sí responde, sino que debemos insistir al mismo. Y principalmente cuando nosotros presentamos síntomas leves y somos personas de riesgo, entonces con mayor razón debemos insistir para una atención oportuna. Caso contrario, asistir a los centros de salud, los centros COVID, que son el Centro Palmarcito y el Centro Villavaroa, o si no, también a sus centros de barrio que estarían funcionando entre la mañana y la tarde, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas de prevención lanzadas por la OPS? Lo más fácil, lo más práctico, protegerse y proteger a los seres queridos. ¿Cómo? Con el famoso lavado de manos, ¿no? Con frecuencia, no es un lavado de manos un solo día, una vez al día o dos veces al día, no. Es cuando yo toco superficies contaminadas, debería tener acceso a un lavado de manos. Y si no tengo, pues utilizar lo que es el alcohol en gel hasta conseguir un acceso a agua y jabón para lavarme las manos. El lavado de manos lleva un procedimiento que va a ser explicado posteriormente. La famosa, cuando uno tose o estornuda, debe hacerlo en la flexura del codo o, caso contrario, en un papel, en un pañuelo desechable, ¿no? No en las manos como muchas veces estamos acostumbrados. Lo más importante, y es una regla de oro, evitarse tocar los ojos, nariz y boca, ¿no? Nosotros estamos con el tema de limitar las reuniones sociales y sitios aglomerados. Y bueno, pues esto lastimosamente se sigue dando en las famosas ferias barriales, en los mercados, que todavía la gente sale de manera muy desordenada. Evitar el contacto directo con personas enfermas y si tengo que hacerlo porque hay la necesidad, porque es un pariente y no hay quien más lo atiende, entonces tomar todas las medidas de prevención. El uso correcto del barbijo, gafas de protección o lentes de protección, el lavado de manos constante. Y pues la limpieza y desinfección de todos los objetos y superficies que se tocan con frecuencia en el trabajo, en los lugares donde ustedes vayan a desempeñar sus funciones. Estos lugares deben estar desinfectados y con limpieza constante. ¿Qué es bioseguridad? Según la OMS, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos. Pueden ser riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de las funciones, ¿no? Esto
más que todo, se centra ahora en que todas las actividades que existen deben tener un protocolo de bioseguridad, ¿no? Que deben tener sus normas, deben tener las medidas para proteger primeramente a su personal y a través de ellos a las personas que acudan a sus diferentes centros productivos o comercios en general, ¿no? Para evitar todos los riesgos. Por eso es que estamos con la revisión de protocolos constantemente, ¿no? Y no solamente es escribir un documento y que se quede ahí, sino que se debe cumplir y bueno, pues las autoridades deben hacer cumplir todos los protocolos que ustedes hayan plasmado para la protección de su personal y de las personas que acuden a sus locales, ¿no? Entonces, un resumen de lo que son las medidas generales de prevención, tenemos el lavado y desinfección de manos, la higiene respiratoria, que es la manera correcta de toser en la flexura del codo o un papel pañuelo desechable, el distanciamiento social, la limpieza y desinfección de superficies, el uso adecuado del equipo de protección personal y qué lugares y qué personas deben usar un equipo de protección personal y pues la gestión de residuos sólidos en caso de tener personas o contactos positivos de COVID-19. El lavado de manos es algo que siempre lo compartimos y lo han visto en todas las redes sociales, es algo que debe durar entre 40 y 60 minutos, tiene 11 pasos al respecto, desde humedecer las manos, tomar el jabón, frotar las manos en la palma, en el dorso, entre los dedos, las uñas, el dedo gordo, hasta la muñeca, secarse las manos de manera correcta, de preferencia en lugares públicos con toallas desechables y pues hasta cerrar la pila correctamente, ¿no? Es un cuadro que siempre nos están informando, el mismo también les vamos a pasar vía WhatsApp a todas las personas que deseen obtenerlo para que se pueda realizar un lavado correcto de manos. Si nosotros solamente humedecemos las manos y secamos en la ropa, no hemos hecho un lavado de manos, solamente las hemos mojado y tal vez hemos distribuido el virus por el resto de toda la superficie de la mano. Por eso es que debemos y exigimos que el lavado de manos sea siempre con agua y jabón. No se exige un jabón especial, se exige que este jabón haga espuma. Puede ser con jabón de ropa, puede ser con jabón en barra, jabón líquido, y diferentes jabones que existen, ¿no? La higiene respiratoria, ya la habíamos dicho, cubrir la nariz con el codo flexionado o en un pañuelo. Y la regla de oro, que la vamos a repetir siempre que podamos, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, especialmente cuando usted haya tocado superficies que son contaminadas o que no son superficies... las superficies en el hogar uno tiene más confianza, ¿no? Pero cuando vamos, por ejemplo, al mercado, a veces vemos la gente apoyada en las mesadas, apoyada en los escritorios, siempre estamos descansando en algún área. Entonces, siempre que toquemos una superficie, debemos desinfectarnos las manos y, sobre todo, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Y la práctica que todavía nos cuesta, ustedes han debido ver filas inmensas en todo tipo de lugares donde dice, ¿no? Practicar el distanciamiento social, estar a 2 metros de distancia de una persona a otra. Pero ¿qué pasa? En una fila están pegaditas las personas, una detrás de otra, y no hay un distanciamiento correcto. Entonces, eso es lo que se está exigiendo porque el virus, por el peso que tiene, es un virus que va a caer al suelo, ¿no? Pero si nosotros estamos cerca de otra persona, si la otra persona estornuda, tose cerca de nosotros, ese virus tengan por seguro que va a aterrizar en el cuerpo de la persona sana, ¿no? Y de ahí viene el contagio. En lo que son los transportes, ya se ha quedado con las diferentes autoridades que los transportes públicos deben tener un distanciamiento, ¿no? Ya no se van a ocupar el 100% de los asientos, ahora se va a ocupar entre un 50 a 70% de los asientos, dependiendo del tipo de vehículo que exista. Entonces, debemos evitar lo que son las conversaciones grupales, a más de 5 personas en lugares cerrados. Una conversación con una persona por más de 5 minutos que esté sin barbijo todavía es un alto riesgo para nosotros.
Y bueno, vamos a continuar con lo que es el uso del equipo de protección personal con la doctora Nora Peralta. Doctora Nora, por favor. Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es el uso del equipo de protección personal. Como su nombre lo dice, es un equipo que está realizado para la protección de las personas y evitar los contagios. Siguiente. Como la doctora Marcela nos explicaba anteriormente, lo que debemos de proteger principalmente son los ojos, la nariz y la boca. De ahí la importancia que el principal equipo de protección personal van a ser lo que es principalmente el barbijo, podemos utilizar lo que son los lentes y también podemos utilizar lo que es el protector facial. Esto va a proteger, como les decía, ojos, nariz y boca, que son las puertas de entrada del virus. Es importante para el manejo correcto de este equipo podérselo colocar adecuadamente. El barbijo lo debemos de manejar adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de colocarlo adecuadamente, garantizando que cubra lo que son la boca, la nariz y los ojos, sin dejar espacios de separación en la cara. De nada sirve que yo me coloque un barbijo y tenga que esté por debajo de mi nariz, que no esté bien colocado, porque no está cumpliendo la función para lo que yo me lo he colocado, ¿no? No se debe de tocar el barbijo mientras esté colocado, es decir, no debo de llevar mis manos para acomodarme frecuentemente el barbijo. ¿Por qué? Porque estoy contaminando, estoy haciendo contaminación cruzada. Puedo estar llevando el virus de un lugar a otro. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es quitarse el barbijo con una técnica correcta. ¿Cómo es una técnica correcta? Esta técnica debe de ser sin tocarse la parte frontal. Es decir, si ustedes observan en su pantalla el dibujo 3, como vemos que se lo saca desde la parte posterior. En el dibujo 2 y 3 vemos que no está tocando la parte frontal, sino que está yendo directamente a lo que nosotros diríamos las liguitas, ¿no? No lo está tocando, no lo está quitando o no lo está colocando por la parte delantera, ¿no? En caso de quitarse o tocar el barbijo usado por error, debemos de lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque puede haber lo que es una contaminación cruzada. En el caso de no contar con agua y jabón, debemos de utilizar el alcohol líquido o alcohol en gel. Este alcohol debe de ser al 70% para que cumpla la función, ¿no? Cuando el barbijo esté húmedo, se lo debe de reemplazar por otro limpiseco. Hemos visto muchas veces cuando vamos al mercado, a veces puede ser también por desconocimiento, que las personas están con un barbijo ya de un color café, un color que denota suciedad, ¿no? Este barbijo ya no está cumpliendo la función, más bien se puede convertir en lo que es un caldo de cultivo y puede producir otras enfermedades. No se debe reutilizar lo que son los barbijos que sean desechables. Los barbijos que utilizamos, los barbijos quirúrgicos, los desechables, tienen una utilidad entre las 4 y las 6 horas. Las mascarillas de tela, estas solamente se recomienda si estas cumplen con 3 capas de tela. ¿Para qué son estas 3 capas? Son las 3 capas que van a dar la real funcionalidad, que es evitar que entre el microorganismo y sea inhalado, ¿no?, por la persona. Eso es importante. Principalmente las telas deben de ser telas que no sean tejidas. ¿Qué quiere decir? Telas que no sean porosas. A eso me refiero. Siguiente. Dentro de estas 3 capas, también para darles una idea, se puede utilizar lo que es el filtro. Los filtros que se están utilizando ahora son los filtros de papel que se introducen en medio de las 2 capas de tela para que también tenga la funcionalidad. Ahora también existen lo que son los otros tipos de barbijos, que son los N95. Estos pueden ser con filtro o sin filtro. Este tipo de barbijos tiene también una forma adecuada de manejarlos. Para colocarlos hay que verificar lo que es el estado de las tiras para evitar que en un momento estas se puedan romper y puedan hacer que el barbijo caiga y que exponga a la persona. Se lo debe de colocar en la copa del respirador, en la palma de la mano y tirar colgando hacia atrás, como vemos en la posición 3 de la imagen, abajo del mentón y sobre la nariz. Hay que sostenerlo y tirar lo que son los colgantes hacia la parte de atrás. Hay que ajustar las tiras de forma de que queden de arriba abajo de la nuca, como vemos en la figura número 4. En la figura número 5 vemos cómo está presionando en la parte central, ya que estos barbijos cuentan con un seguro metálico que nos, al momento de colocarnos, se lo presiona para impedir lo que es la entrada de aire. Hay que cubrir el frente con ambas manos, se debe inhalar profundamente y sentir que no entre el aire.
este barbijo, su nombre N95, da ¿por qué? Porque filtra el 95% del aire, entonces evita el ingreso, ¿no?, de las partículas. Este es importante también tener un adecuado lo que es la limpieza, la higiene de este barbijo, ya que muchos creen que porque es N95 el barbijo va a ser eterno. Estos barbijos normalmente tienen un uso entre lo que son las 48 y las 70, máximo hasta 72 horas, pero con las medidas adecuadas. ¿A qué me refiero? Al momento de quitármelo, no lo tengo que humedecer, se lo debe de colocar en un recipiente o se lo puede... Doctora, ¿se ha deshabilitado su micrófono? ¿Sí podría habilitarlo, doctora Nora, por favor? Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ya. Se lo debe de limpiar o se lo debe de higienizar con lo que es el alcohol en atomizador, o también se puede utilizar lo que es la oxigenada. En el caso del agua oxigenada hay que tener mucho cuidado porque utilizamos lo que son los pulverizadores transparentes. No se las debe traspasar del envase que viene el agua oxigenada, que es de color café, a un envase transparente. ¿Por qué? Porque esta pierde sus propiedades. Es importante que esté siempre en un envase de color oscuro. De ahí la importancia. Siguiente. Otra forma también de tener un uso adecuado es al momento de quitárnoslo, lo podemos también poner en lo que es el sol y para que seque, ¿no? Para que disminuya lo que es también la carga viral. Pero se debe de mantener adecuadamente, no se lo debe de manipular o no se lo debe de lavar, ¿no? Eso quiero que les quede bien claro, porque hay personas que he visto que lavan este tipo de barbijos. Al lavar este tipo de barbijos, este barbijo pierde lo que es su funcionalidad. Siguiente. El uso adecuado de lo que es el equipo de protección personal, les voy a hablar de lo que son los overoles o mamelucos. Este tipo de trajes, la persona que los utilice debe de ser una persona que tenga cierto tipo de capacitación, ya que si es mal utilizado, este traje se puede convertir en un transporte del virus. ¿A qué me refiero? Que si no lo manejamos adecuadamente, podemos llevar de un lado al otro lo que es el microorganismo, o en este caso el virus. Es importante lo que es la limpieza y desinfección frecuente. Al momento de colocarnos y retirarlo, debe de haber protocolos adecuados. ¿A qué me refiero con esto? Se debe de desinfectar frecuentemente lo que son las manos. ¿Para qué? Para evitar posibles contagios, ya que al colocarme este overol, ustedes se han debido dar cuenta que la gente cree que entra en una especie de cápsula y se mete por todos lados, y eso también puede crear problemas, ya que puede tener la persona contacto directamente con una persona COVID positivo o que tenga... en alguna superficie, ¿no? Ya sea que se haya sentado, que se haya apoyado y lo puede llevar de un lado al otro. De ahí la importancia de desinfectarse frecuentemente las manos y también de tener un lugar seguro para lo que es el colocado y el retiro del mismo. Al momento de retirar el traje, como les digo, hay que desinfectarse frecuentemente las manos con alcohol al 70%. Siguiente. En el caso de lo que son los guantes de látex, como nos explicaba anteriormente la doctora Marcela, también se debe de tener un manejo adecuado, ya que estos también se deben de desinfectar frecuentemente con alcohol al 70% al tener contacto con las superficies, porque también pueden ser un instrumento que nos lleven a transportar el virus de un lugar al otro. Estos también deben de ser desechados correctamente en un contenedor o bolsa. No se los debe de desechar en la calle, ya que también pueden llegar a producir lo que es contaminación. Si estos guantes llegan a romperse, deben de ser sustituidos. ¿Por qué? Porque ya están dejando de cumplir lo que es su función. De lo contrario, también lo que nos van a producir es una falsa sensación de seguridad y más que todo se podrían convertir más que todo en un foco de contagio.
No hay que olvidarnos que al momento de retirarnos estos guantes hay que realizar el lavado de manos o utilizar la desinfección con lo que es el alcohol al 70%. Hemos visto también muchas personas que están empezando a utilizar lo que son los ponchos de agua. Esto no está recomendado, ya que por el material que están hechos estos ponchillos atraen lo que son las micropartículas y pueden producir más que todo contaminación y pueden hacer que la persona transporte el virus de un lugar a otro. De ahí que no están recomendados, o sea, no se los debe de utilizar por el material en el que están hechos. Lo mismo que los trajes de bioseguridad, los overoles que les hablaba primero, deben de ser de un material que no sea estático, o sea, que no atraiga las partículas hacia él, para evitar también lo que es el contagio al momento de retirarlo o al tocarse o manipularlo inadecuadamente, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar sobre lo que es el uso correcto de los guantes de látex. Los guantes están para algunas funciones, ¿no? Los podemos utilizar para lo que es la desinfección, para manipular cierto tipo de productos, pero no para tenerlos todo el tiempo. Como les explicaba anteriormente, estos nos pueden dar una falsa sensación de seguridad y nos pueden llevar a que transportemos el virus. Tampoco nos tenemos que tocar lo que son los ojos, el rostro, cuando estemos con los guantes, ¿ya? Es fundamental saber cómo vamos a ponerlos y cómo nos vamos a quitar correctamente. Se debe de entender en qué momentos deben emplearse, como les estaba explicando, principalmente en lo que son procedimientos de limpieza, podemos utilizar lo que son los guantes. Para manipular ciertos elementos también los podemos utilizar, pero los debemos de manejar adecuadamente. Debemos de desinfectarlos frecuentemente. Los guantes pueden ser de látex, de nitrilo. Estos generalmente son descartables. ¿Y cuál es la función? Estos van a ir a cubrir lo que son las manos, actuando como una barrera. ¿Qué quiere decir? Que impide el contacto directo, tanto para proteger al que lo lleva como al posible entorno, digamos, si va a tocar alguna sustancia química, como puede ser un desinfectante, o cuando va a tocar algún tipo de superficie específica, ¿no? Más que todo esto lo dejemos para lo que es limpieza y desinfección y para cierto tipo de procedimientos. O sea, no se los recomiendo utilizar todo el tiempo. Y en el caso, digamos, cuando los usamos, al momento de retirarnos, hay que lavarse las manos o utilizar alcohol al 70%. Siguiente. En cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección, debemos entender primeramente las diferencias que existen entre estas dos terminologías. Limpieza no es lo mismo que desinfección. Cuando nos referimos al término limpieza, en sí, es una acción o es un procedimiento mecánico, donde nosotros removemos cualquier tipo de material orgánico de la superficie. Como con procedimientos mecánicos nos referimos a tal vez a movimientos de rotación, al frotar, y la limpieza la podemos realizar con ayuda de paños, ¿no? Es decir, yo al momento de realizar la limpieza voy a retirar, por ejemplo, el polvo de una superficie. Mientras que desinfección es el proceso de destrucción de los microorganismos a través de la aplicación de agentes químicos o físicos, tales como son las sustancias químicas, el hipoclorito de sodio, de calcio, amonios cuaternarios, alcohol y otro tipo de sustancias desinfectantes. Los procedimientos de limpieza y desinfección. Primeramente, para poder realizar la limpieza y desinfección, ya sea de superficies, áreas administrativas, objetos y demás, lo que nosotros requerimos es portar el equipo de protección mínimo obligatorio. Cuando hablamos de equipo de protección obligatorio, directamente nos vamos a referir a lo que es el barbijo o el tapabocas, los lentes de seguridad y los guantes. En este caso pueden ser los guantes de látex o goma. Es necesario el utilizar los guantes de látex en procesos de limpieza y desinfección por el uso y por la aplicación de sustancias químicas, tales como lo son los hipocloritos y demás, que pueden causar irritaciones a la piel al contacto directo. Como segundo paso, para la limpieza y desinfección, debemos realizar una inspección visual del área o del espacio. Es decir,
nosotros debemos identificar las áreas que contienen cualquier tipo de materia orgánica, tales como suciedad, polvo, grasa. Primero se debe retirar todo eso para proceder a la desinfección. Debemos mantener un ambiente ventilado y para llevar a cabo la limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar movimientos mecánicos en los cuales nosotros vamos a tal vez levantar polvo, vamos a levantar partículas y debemos mantener una circulación del aire natural, ¿no? Como cuarto paso debemos tomar en cuenta, una vez identificadas las áreas, debemos tomar en cuenta las superficies a limpiar y desinfectar. Estas pueden ser superficies duras, tales como el piso, como paredes, mobiliario, y también existen las superficies duras, las superficies duras que son las no porosas, tales como materiales textiles, acolchonados, en los que nosotros debemos utilizar diferentes tipos de desinfectantes. Por ejemplo, para los lugares administrativos, en los cuales encontramos sillas, tableros, computadoras, teclados, lapiceras, nosotros podemos proceder a una limpieza con la aplicación del atomizado del alcohol al 70%. En el caso de las superficies de vehículos, como superficies de contacto frecuente, tenemos los apoyabrazos, los espaldares, los pasamanos, los cinturones de seguridad, que son piezas que nosotros estamos en constante manipuleo y que requieren dar un mayor énfasis para la desinfección. Para la limpieza, como ya habíamos mencionado, se debe aplicar movimientos de fricción con la ayuda de un paño. Primeramente, este paño debe estar limpio, ¿no? Para retirar partículas, polvos, restos de materia y en casos de utilizar detergentes, se debe enjuagar bien. Para la limpieza de superficies porosas y no porosas, se aplican soluciones jabonosas. Una opción para que nosotros podamos preparar una solución jabonosa es el detergente, el lavavajillas. Con esto nosotros aplicamos, ayudándonos con el paño y posteriormente retiramos el exceso de humedad. Para la desinfección debemos tomar en cuenta, como ya habíamos mencionado, el tipo de superficie y las concentraciones necesarias, ¿no?, del producto que vamos a utilizar. Nosotros recomendamos que para los textiles, como son materiales delicados ante el hipoclorito, se realice la desinfección con el alcohol al 70%, mientras que para equipos electrónicos, tales como tableros, volantes, mobiliarios, equipos de computación, también se procede a la desinfección con el alcohol al 70%, ayudándonos con los paños. En cuanto a pisos y superficies duras, se puede proceder a la desinfección con el hipoclorito o la lavandina. Nosotros recomendamos una concentración al 0,5% para este tipo de superficies, debido a al contenido de carga orgánica que se encuentra depositado, ¿no? Además de que debemos tomar en cuenta la concentración inicial, en este caso de nuestra lavandina. Existen concentraciones desde el 3% hasta el 9%. La dosificación en cuanto al tema del hipoclorito para preparar mi solución desinfectante es muy importante. En cuanto a los materiales metálicos, la desinfección se procede a realizar con soluciones jabonosas debido a que estos son corrosivos al contacto con el hipoclorito o la lavandina. Entonces, para la limpieza en el caso de vehículos del exterior, se deben aplicar las soluciones jabonosas. Los insumos para la desinfección. Aquí manejamos unas tablas de acuerdo a las dosificaciones a partir del uso del hipoclorito de sodio o de la lavandina comercial. Generalmente la lavandina a la que nosotros tenemos acceso a la comercial, esta tiene una concentración de 55 gramos de cloro por cada litro de solución, o también bien expresado en una concentración de 5 a 6%. Este tipo de solución desinfectante a una concentración del 0,5% es utilizada para desinfectar baños, pisos, superficies con presencia de materia orgánica.
También esta concentración es aplicada para la desinfección de calzados, en los famosos pediluvios o en los trapos humedecidos ubicados al ingreso de los al ingreso de los ambientes, ¿no? Aquí está la tablita, hemos fraccionado las dosificaciones en cuanto a diferentes cantidades de solución. Por ejemplo, para un litro de solución nosotros vamos a requerir 100 ml del hipoclorito. En estos casos equivalen a media tacita. Tenemos por ejemplo las tacitas mantequilleras. Estas equivalen a 200 ml. Todo el mundo cuenta con este tipo de tacita, que es una medida estándar que podemos manejar en el tema de nuestros hogares, ¿no? Entonces, vamos, para preparar el litro de solución se va a requerir los 100 ml, la mitad de la taza, y hay que agregar 900 ml de agua. Entonces, yo con los 900 de agua y los 100 ml de lavandina completo mi litro de solución desinfectante para aplicar en el tipo de superficies y que ya hemos mencionado de acuerdo a la tabla. La preparación del alcohol al 70%. En este caso, ya existe el alcohol al 70% que podemos nosotros acceder de manera directa en las farmacias o en las distribuidoras, pero también viene un alcohol al 96%. Nosotros, para poder llegar a preparar, pasar de una concentración del 96% al 70%, debemos colocar en un litro 700 ml de alcohol al 96% y debemos aumentar 300 ml de agua hervida o agua de botellón. Estas soluciones se mezclan y directamente la colocamos en una botella con un pulverizador para aplicar directamente al tipo de superficies recomendadas, en el caso de equipos electrónicos, textiles y otros. Posterior a la limpieza y desinfección, ya sea de superficies, de áreas, de ambientes interiores, nosotros debemos realizar una correcta gestión de residuos sólidos. Para un manejo adecuado, nosotros debemos proceder primeramente a depositar los desechos dentro de una bolsa que está contenida en un cesto. Como siguiente paso, nosotros llenamos la bolsa con nuestros residuos y realizamos el nudo seguro. Como siguiente paso, una vez cerrada la bolsa, nosotros atomizamos una sustancia desinfectante. En este caso puede ser una solución preparada a partir de hipoclorito, diluida en agua. Para esta sustancia nosotros podemos agregar 4 cucharas de lavandina en un litro de agua. Tenemos preparada nuestra solución, pulverizamos a la bolsa, al exterior de la bolsa, y como siguiente paso vamos a depositarla en un contenedor. ¿Por qué pulverizamos a la bolsa? Para neutralizar y para inactivar los virus y microorganismos que podrían estar depositados en nuestra superficie por el contacto de los desechos. Ahora, en caso del manejo de residuos para pacientes en aislamiento domiciliario, nosotros debemos realizar un proceso más riguroso. Como primer paso, debemos depositar los desechos en un contenedor tipo pedal que contenga una bolsa. Se recomienda este tipo de contenedor para evitar que nosotros estemos en contacto directo con el contenedor, ¿no? Como paso 2, en este caso vamos a generar residuos provenientes del uso de barbijos, el uso de los guantes. Estos deben ser depositados en una bolsa y se debe realizar un nudo seguro a esto. No podemos desecharlos y mezclarlos con el tipo de residuos comunes, en este caso que es el que generamos en nuestro ambiente del hogar. Como tercer paso, introducimos en una segunda bolsa y rociamos o atomizamos con la lavandina para neutralizar y disminuir la carga orgánica y contaminante de este tipo de desechos. Como cuarto paso, introducimos en una tercera bolsa para depositar en un contenedor de aseo urbano.
Estos procedimientos se realizan con la finalidad de que nosotros disminuyamos el riesgo de poder contraer no solo el COVID, sino otro tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además de que nosotros realizamos este procedimiento y debemos realizarlo para tener un cuidado con el personal de aseo y el personal que realiza la labor diaria de la recolección de nuestros residuos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a quienes han expuesto diferentes puntos. Como habíamos indicado al inicio de la reunión, vamos a dar un espacio para que todas las personas que ingresaron a la sala puedan hacer sus consultas. Inicialmente tenemos dos consultas, estimadas doctoras. La primera es... ¿cómo se desinfecta el traje de bioseguridad? ¿Entra directo al lavarropa y con qué frecuencia? Para desinfectar este tipo de trajes, lo que se puede hacer también para disminuir la carga viral es colocarlo al sol y también se lo puede poner directamente a un contenedor con solución jabonosa o con hipoclorito. También se recomienda que puede ser el agua a 60 grados centígrados, que es para que haya mayor eficiencia en el momento de la desinfección. En el caso de este tipo de trajes, es importante tener un lugar donde colocarse y el lugar donde retirarse para evitar lo que es la contaminación. Muchas veces, por eso les decía que este tipo de overoles es más que todo para personal que esté capacitado para su uso correcto, ya que también se puede convertir en un instrumento y nos puede llevar el virus de un lugar a otro. Muchas veces las personas se lo colocan al traje y si bien, digamos, tienen una protección, pero al momento de retirarlo puede haber una contaminación. Por eso es lo que se recalca mucho en lo que es la desinfección de las manos. Y también para retirarlo hay que retirarlo adecuadamente. Vamos enrollando lo que es el gorrito. Desde el gorrito se lo abre y se va bajando por los costados, digamos. No es que me voy a abrir como pueda el traje, voy a manipular todos lados, me voy a agarrar la cara, entonces podría haber una transmisión cruzada, llevar lo que es el virus de un lugar a otro, en el caso de que la persona haya tenido contacto, ¿no? Y hay que lavarlo frecuentemente, o sea, si me lo he puesto para salir al mercado, al retornar me lo tengo que sacar de forma adecuada y lo tengo que lavar. Se lo puede también pulverizar para bajar un poco lo que es la cara en el caso de que haya habido algún tipo de contacto con el virus, con alcohol al 70%. Pero lo más eficiente es el lavado. Se puede utilizar lo que es soluciones jabonosas y se recomienda para la desinfección lo que es agua caliente, ¿no? Mínimamente a 60 grados. También es bueno mencionar de que estos trajes, por ejemplo, se está dando dos tipos de uso, ¿no? Uno que es para un lugar, para un ambiente cerrado de trabajo, valga decir, áreas de producción, digamos, y otro que es para el uso, están dando el uso para circular en la calle, ¿no? Ya se había dicho, este traje puede ser más que una protección, puede ser un gran peligro si nosotros andamos por toda la calle, volvemos a la casa y tal vez no nos los retiramos en un lugar adecuado. Entonces, estos trajes, de preferencia, si se lo va a utilizar en el trabajo, debe ser solamente para el trabajo, por el tipo de trabajo que realice cada persona, y retirárselo en el mismo y, bueno, pues también desinfectar y lavar en el lugar de trabajo, ¿no? No es aconsejable transportar el mismo de una parte a otra. Ahora, si se lo tiene que hacer, no tengo acceso en mi trabajo para lavar y desinfectar, pues entonces debo llevar en dos bolsas para mayor seguridad. Lavando, dice así. Doctora Marcelita, a partir de ahí ya dejar en agua jabonosa y a partir de ahí ya proceder con lo que es la desinfección y el nuevo uso del traje, ¿no?
Perfecto, esa fue la intervención y la pregunta del señor Walter Chuquimia. Continuaría con la pregunta de Natalia Paz. Dice, ¿el traje de bioseguridad se debe colocar en el lugar de trabajo o ir con el mismo desde la casa o cómo es lo correcto? Como decíamos, doctora Nora, sí. Como ha dicho anteriormente la doctora Marcela, es preferible, si lo vamos a utilizar en el lugar de trabajo, colocarlo en el lugar de trabajo, porque si no estaríamos transportando de un lugar al otro, porque nos imaginemos que desde la casa hasta el lugar de trabajo realizamos también un transcurso, más si utilizamos transporte público, podemos estar llevando de un lugar hacia el otro, o sea, podemos estar llevando del trayecto desde nuestro domicilio hasta el lugar de nuestro trabajo, transportando el virus, podemos llevar la contaminación, ¿no? De ahí que es la importancia, por eso es delicado el uso de este tipo de trajes y por eso deben de ser utilizados por personas que estén capacitadas y lo manejen adecuadamente, ¿no? Perfecto. Tenemos también la pregunta de Heidi Flores. ¿Por qué no se puede utilizar agua potable en la mezcla con el alcohol al 96%? Para preparar el alcohol, para bajar el alcohol de 96% al 70%, se puede utilizar agua potable, pero lo que se busca es disminuirle la cantidad de carga orgánica que puede contener el agua. Entonces, lo que se busca es que en este caso, mi solución, el diluyente, tenga la cantidad mínima de microorganismos, porque si yo mezclo un agua contaminada con el alcohol, que de repente directamente es una sustancia desinfectante, este poder desinfectante va a ejercer acción en el agua que está yendo como el solvente a la solución. Entonces, para garantizar el grado de efectividad y poder bajarle del 96 al 70%, se recomienda que sea ya sea agua destilada, agua previamente hervida o agua potabilizada, ¿no? Pero esta agua tiene que estar a temperatura ambiente. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, Magali Colque. ¿Cómo es el uso de amonio cuaternario para vehículos? El uso del amonio cuaternario, más que todo, es para lo que es la desinfección. Se lo puede utilizar en vez de utilizar lo que es el hipoclorito de sodio o lo que es el uso del alcohol. Según el tipo de amonio que se vaya a utilizar, se lo disuelve y se utiliza sobre la superficie. Cuando la ingeniera explicaba, nos hablaba de lo que son superficies porosas y no porosas. Sobre todo en las superficies que son porosas, digamos en el caso de lo que son los asientos de tela, se recomienda más que todo el uso del alcohol a lo que vendría a ser el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, porque esta es más corrosiva y podría llegar a dañar más. En el caso, digamos, de lo que es el piso, ya sea de los automóviles, en este caso, se puede utilizar lo que es hipoclorito de sodio o lo que es el amonio cuaternario, pero se lo debe de disolver de acuerdo a la concentración del producto que vayamos a utilizar. Eso es muy importante. Una cosa también que es, yo creo que es importante acotar, es que en el caso de la lavandina, en el caso de que nosotros la preparemos, nuestra solución debe de ser mantenida, una vez digamos que hemos disuelto el hipoclorito de sodio con el agua, debe de ser mantenida en un envase que sea opaco, lechoso. En el caso de la lavandina, no sé si las personas alguna vez han visto, todas las lavandinas vienen en un envase blanco. En un envase que este envase impide, digamos, que los rayos solares produzcan alteraciones. Por eso hay que mantenerlas en envases opacos, de esos de color blanco, envases de color lechoso, que se les dice, ¿no? Para evitar que el producto pierda su capacidad desinfectante. Es importante también, cuando compremos los productos, fijarnos la fecha de vencimiento y que estos productos tengan registro sanitario para estar conscientes qué tipo de producto estamos utilizando. Eso es importante.
Se ha visto que el tema del uso de la lavandina, ¿no? En un principio se estaba usando en diferentes lugares para desinfectar, pero al ser muy corrosiva ha estado dañando diferentes superficies, ¿no? Por eso es que es más recomendable el uso del alcohol para superficies que sean delicadas o tipo, algún tipo de paño o textiles, ¿no? La lavandina igual en lo que son las, por ejemplo, en las movilidades para hacer una desinfección externa o desinfección de pisos, no es que se rocía la lavandina y se lo deja ahí, ¿no? Deberá actuar unos 10 a 15 minutos y posterior a eso retirarlo con un paño o enjuagar la misma, ¿no? Perfecto, con esa respuesta estaríamos atendiendo también la consulta de Cristian, donde dice, ¿se puede desinfectar los asientos de auto con la preparación con lavandina o existe otro método o sustancia aparte del alcohol? Esa pregunta ya estaría respondida. Omar Ramiro Choque consulta, una pregunta, ¿se puede mezclar el alcohol con la lavandina para rociar? No podemos mezclar este tipo de sustancias, ¿no? Porque cada sustancia química viene con una matriz de compatibilidad. Entonces, nosotros para llevar y hacer un análisis mucho más profundo, tendríamos que analizar este tipo de matrices. Lo que no se recomienda es mezclar el tema de ya sea lavandina con alcohol o el amonio cuaternario con alcohol. Entonces, se recomienda específicamente utilizar este tipo de sustancias solas. En el caso, preparadas con agua, ¿no? Además, también con la pregunta, también aclarar que cuando uno hace una preparación para desinfección, por ejemplo, en áreas domiciliarias, donde queremos hacer la limpieza de un piso, muchas veces se comete el error de que se prepara una solución jabonosa, ¿no? Ya sea con detergente de piso o detergente en polvo, y además se le echa lavandina. Al hacer esto, estamos anulando la función de ambos, ¿no? Y no va a desinfectar y tampoco va a poderse hacer la limpieza correcta, ¿no? Entonces, se debe utilizar ya sea, primeramente, lo que es la solución jabonosa y posteriormente solamente agua con lavandina en la preparación que corresponde para hacer la desinfección. Nunca los dos juntos, ¿no? Porque estaríamos anulando la función de ambos. Cabe recalcar que no podemos utilizar, por ejemplo, lavandina con agua caliente. El agua necesariamente tiene que estar a temperatura ambiente porque al contacto con temperaturas mayores o superiores, esta pierde su efectividad porque se volatiliza. Muchísimas gracias. Hay otra consulta. La solución de lavandina desde la preparación, ¿cuánto tiempo dura? Se recomienda la preparación de soluciones a base de hipoclorito o lavandina, específicamente para utilizarla en el transcurso del día. Yo no puedo preparar hoy mi solución desinfectante y tenerla durante 1, 2, 3 semanas o hasta un mes. Por eso debemos preparar la cantidad necesaria para poder usarla en el transcurso del día. El almacenamiento de nuestra solución desinfectante debe ser en envases opacos, envases lechosos. Y no debemos almacenarla en contacto directo con luz o con los rayos del sol. Muchísimas gracias. Natalia Paz consulta, ¿para el control de los trabajadores, con qué frecuencia se les debe tomar la temperatura? En cuanto a lo que es el control de temperatura, si bien es la fiebre es un buen indicador de esta enfermedad, como también de cualquier otra enfermedad infecciosa, lo ideal sería tomarle todos los días, ¿no?
Pero lo que nosotros más, la recomendación más grande que damos es el uso del barbijo, es el distanciamiento social y es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque existen personas asintomáticas y ellas son las personas de mayor riesgo. Y se ha evidenciado de que muchas de las personas que están presentando, que han dado positivo para COVID, no precisamente presentan fiebre, ¿no? Entonces, si bien es un punto muy importante tomar la temperatura, porque también es un indicador de aquello, lo más importante es hacer las supervisiones correspondientes a sus trabajadoras, a sus trabajadores del uso correcto del barbijo, exigir el lavado de manos constante y en el trabajo tener el distanciamiento necesario, ¿no? Si antes trabajábamos 5 personas en un ambiente pequeño, pues ahora tendremos que trabajar 3 personas, diferenciar los horarios o ver otras estrategias para que no estemos todos amontonados en un mismo lugar, ¿no? Porque el riesgo, como le digo, el mayor riesgo son las personas asintomáticas. Muchísimas gracias. Otra consulta, ¿cuál es el manejo correcto del dinero? Doctora Nora. Para manejar adecuadamente lo que es el dinero, a la idea, digamos, más o menos lo que le capto, es utilizar lo que son las bandejas, ¿no? Para recibir el dinero y también para, en el momento de la desinfección, es pulverizarlo con alcohol al 70%. Eso es importante, sobre todo lo que son las monedas, porque en el gráfico que nos mostraba la doctora Marcela, hemos podido evidenciar el tiempo de vida, de sobrevida del virus en las diferentes superficies. En el caso de las monedas es hasta 72 horas. La forma de manipular menos sería la utilización de este tipo de bandejas, que también se les ha sugerido a lo que es en el transporte y también para las personas que prestan algún tipo de servicio, para no estar manipulando directamente. Y la desinfección con alcohol al 70%. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que hay lugares, bueno, el trabajo que se realiza el área productiva es diferente, ¿no? Hay lugares que deben cobrar constantemente, se solicita que puedan tener el dinero cambiado y manejar en dos áreas, digamos, ¿no? Un área del dinero que se va recibiendo y un área de un dinero que ya estaría tal vez desinfectado, digamos, ¿no? Incluso guardado en el tiempo, por llamarlo de alguna manera, más de 5 días este dinero ya de por sí estaría desinfectado sin ni siquiera haber hecho nada, ¿no? Entonces, lo importante es poder coordinar, poder buscar estrategias para manipular lo menos posible el dinero y en caso de que uno deba manipular muchas veces, entonces la desinfección con alcohol en gel, con alcohol y las veces que sea necesario el lavado de manos, ¿no? Porque es el dinero es uno de los más grandes el mayor transporte, digamos, del virus de persona a persona, ¿no? Por la gran cantidad de circulación que hay en el mismo. También se podría ver de que una persona sea exclusivamente para lo que es el cobrar y otra persona para alcanzar el producto que se vaya a vender o ofrecer principalmente. Eso también podría ser una estrategia, ¿no? Muchísimas gracias. Edwin Camacho consulta, ¿qué riesgos tiene desinfectar con alcohol puro en diferentes objetos? Cuando hablamos de la desinfección con alcohol, recomendamos que esta sea el 70%, porque bajamos la concentración del alcohol, en este caso específicamente para el que viene al 96%, porque a concentraciones mayores de 70%, el alcohol tiene un poder de fijación y lo que nosotros queremos es que el alcohol cumpla el poder desinfectante y no así el poder de fijación, en este caso de virus, partículas y otras cosas. Muchísimas gracias. Rosita Hurtado, en el caso de las movilidades para rociar externamente con lavandina, ¿despinta la pintura o le hace opaco? ¿Qué otra mezcla podemos hacer que no sea alcohol o lavandina? Para el caso de la desinfección de movilidades, incluso resulta mucho más económico es el tema de las soluciones jabonosas. Como ya se mencionaba durante la presentación, se recomienda utilizar
por ejemplo, el lavavajillas y preparar nuestra sustancia jabonosa para poder realizar la desinfección. Como bien sabemos, el virus, el COVID, tiene una capa lipídica, una capa de grasa. Lo que hace el desinfectante es debilitar y eliminar esa barrera protectora del virus. Entonces, está recomendado las soluciones jabonosas reemplazando el tema de lavandina y alcohol para el exterior de los vehículos. ¿Por qué? Porque, bueno, la lavandina es una sustancia corrosiva y en contacto con materiales metálicos, estos se pueden corroer. Al igual que el amonio cuaternario, también se los recomienda. Esta sustancia tampoco es corrosiva y puede aplicarse para la limpieza y desinfección de exterior de vehículos. Muchísimas gracias. No nos olvidemos que la parte del, o sea, ¿por qué utilizamos alcohol y por qué utilizamos lavandina? Si bien son unos buenos desinfectantes, es por la facilidad de uso que se tiene, ¿no? Al pulverizar es más práctico, digamos, para poder desinfectar un lugar por tal vez el escaso tiempo que tengamos para hacer cierto trabajo. Pero como lo dijo la ingeniera, lo ideal siempre es agua y jabón, ¿no? Perfecto. Ya tenemos tres preguntitas más ya para concluir con la ronda de consultas. Una pregunta hace Damaris Corini. Para rociar la ropa, cuando uno llega del trabajo antes de cambiarse de ropa, ¿qué mezcla debemos hacer? ¿Alcohol o a cuánto por ciento o lavandina a qué porcentaje? Para la desinfección de ropa se recomienda en este caso el uso del alcohol al 70%. Se puede disponer en atomizadores para al momento de ingresar nosotros podamos realizar directamente el pulverizado a la ropa para bajar el nivel de carga orgánica que esta contiene. En cuanto a la lavandina, se recomiendan sustancias en una concentración del 0,02%, pero es un poco delicado manejar esta dosificación porque si nosotros preparamos por encima de esta concentración vamos a dañar, en este caso, los textiles que sería nuestra ropa, ¿no? Lo más aconsejable es la utilización del alcohol al 70%. Y también cuando lo que es lavado con agua y jabón, ¿no? Eso también es importante. Cuando se hace la desinfección con alcohol para las prendas de vestir o las personas, digamos, ¿no? En un ambiente, se ha visto que ahora se está ocupando las famosas mochilas para la desinfección, esto tiene que tener un patrón, ¿no? Y procurar cubrir todos los espacios, ¿no? Yo no puedo hacer una pulverización así muy rápida porque estaría dejando espacios donde tal vez esté depositado el virus, ¿no? Entonces, por eso es que esta desinfección se recomienda que sí tenga su periodo de tiempo, tenga un patrón el cual se vaya siguiendo de arriba para abajo y cubriendo todas las superficies de la persona o los textiles que se estén utilizando. Muchísimas gracias. Una consulta del señor Felipe Acosta. ¿Qué tipo o calidad de tela es aconsejable para la fabricación de barbijos? Para el tema de la fabricación de barbijos se recomiendan telas de características, la tipo quirúrgica, hay telas antifluidos, estas deben ser de triple capa, deben contener un bolsillo para que nosotros podamos realizar el intercambio del filtro. Para el tema del filtro podemos utilizar papel de cocina, otro tipo de papel absorbente para poder insertar y realizar este cambio diariamente, ¿no? Una vez utilizado el barbijo durante el transcurso del día, debe ser sometido a una limpieza. Es decir, yo debo lavar mi barbijo diariamente, ¿no? Las tres capas que corresponden es una capa impermeable, una capa de algodón y una capa
es una capa más gruesa, tipo tela quirúrgica, ¿no? Y como dice la ingeniera, dejando un bolsillo para un filtro más de papel, ¿no? Perfecto, tenemos ya las últimas dos consultas. El primero es, para evitar el uso de biométrico o cuadernos de asistencia de personal, ¿cuál sería la opción adecuada? Puesto que los jefes de personal piden se pueda controlar la asistencia. Ah, ya. Si me permiten, este es un tema más de tipo administrativo y considerando las recomendaciones que se nos ha dado, una de las opciones que nosotros dentro del municipio estamos utilizando para evitar el uso de biométricos o tarjetas es la observación, simple observación, una persona que controla el ingreso de las personas y anota la hora de llegada. Así que con esa obligación es la persona que controla. Así evitan hacer el uso de biométrico, evitan hacer el uso de tarjetas o firmas. Si no sé, ¿alguien más podría colaborarme con esta respuesta? O creo que Otra de las estrategias es una planilla individual, ¿no? Donde cada persona cuente con su planilla y su registro y obviamente su propia lapicera, ¿no? Pareciera exagerado, pero cuando uno presta una lapicera, debe desinfectar la lapicera, ¿no? Muchas veces nos dicen que nos pasamos de exagerados, pero es algo que me va a proteger y me va a salvar la vida. Nosotros no debemos aflojar nunca todo lo que sea el tema de desinfección, siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que estar con la idea de que todas las personas que están a mi alrededor son sospechosas, ¿no? Por el tema de los asintomáticos, porque muchas personas que presentan síntomas leves no identifican su sintomatología. Entonces, todas las personas que están a mi alrededor para mí son sospechosas y por eso debo exigir que estas personas estén distanciadas de mí, ¿no? A 2 metros con cualquier persona. Ahora, gracias a Dios, tenemos una gran gama de tecnología para comunicarnos. Si tengo que tener una conversación larga, lo puedo hacer por otros medios audiovisuales, pero si tengo que hacerlo de manera personal, 5 minutos, 10, si voy a estar en un área libre, es más que suficiente para evitar la exposición máxima a las personas que son asintomáticas. Nadie, ningún enfermo, pienso yo, que va a ir de manera involuntaria, o mejor dicho, de manera voluntaria, a contagiar a otras personas, ¿no? El riesgo son las personas que no identifican las personas que son asintomáticas. Muchísimas gracias. El señor Walter Garnica consulta, ¿a qué temperatura muere el virus? ¿En frío o en calor? En calor a más, doctora Nora. A más de 60, bueno, las recomendaciones que se están dando ahora para el lavado es temperaturas alrededor de los 60 grados centígrados, ¿no? Pues es importante, agua caliente para desinfectar. A más de 70 grados, ¿no? Para que tomen en cuenta en cuanto a lo que es, por ejemplo, productos que tengan que volverse en un alimento, digamos, ¿no? Si yo tengo que volverlo a recalentar, entonces debo utilizar a más de 70 grados, lo mismo en el agua hervida, para utilizar algún producto. Alejandra Gallo consulta, ¿el barbijo de tela ecológica sirve? Los barbijos en general que se llaman ahora barbijos ecológicos, ¿no? Que los hacen de tela simple, no son suficientes, ¿no? No es que no sirvan. No nos olvidemos que el barbijo, una de las funciones principales es evitar que si yo estoy enferma, yo contagie, ¿no? Y así sea un barbijo simple de tela, va a evitar de que el virus o las
gotitas de fluye salgan con mayor fuerza, digamos, y contagien a otras personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que recomendar que si es un barbijo de tela ecológica, sea por lo menos de doble capa y con un bolsillo para poner el filtro, ¿no? El filtro, ¿qué va a hacer? Va a evitar que el virus entre hacia mí. Y además, todo barbijo que está humedecido, independientemente de qué material sea, ya no es, ya no tiene ese filtro que nosotros requerimos. Por eso es que se exige que haya un cambio continuo del barbijo, ¿no? Independientemente de que este sea de tela, sea quirúrgico o de cualquier otro material, se puede hacer el cambio continuo, ¿no? Si una persona trabaja por más de 8 horas y por el tipo de su trabajo debe hablar mucho, obviamente ese barbijo en un plazo máximo de 3 a 4 horas ya va a estar humedecido. Entonces, es como una prenda más de vestir, pues yo me debería llevar otro barbijo al trabajo para hacer el cambio correspondiente. Caso contrario, corro el riesgo yo de poderme infectar o si yo estoy enfermo, de poder infectar a otra persona. Otro punto también es importante en los lugares de trabajo, que está prohibido lo que es el consumo de alimentos, ¿no? Eso también es importante, ya que se ha tratado el tema del barbijo. Al momento de consumir los alimentos tenemos que retirarnos el barbijo, lo cual nos expone. Por eso está prohibido lo que es la ingesta de alimentos en el lugar de trabajo, para evitar también los contagios. Me parece importante acotar este tema. Y en esa parte, por favor, a las personas que son dueñas de algún tipo de emprendimiento, que tengan personas a su cargo, por favor, en eso sí tienen que hacer un control muy minucioso. Yo decía a un principio, lastimosamente, la mayoría de las personas que están contagiadas actualmente, cuando se va haciendo la indagación del caso, se va haciendo la investigación del caso, dónde ha sido el descuido o dónde es un posible motivo de infección, es en el trabajo. ¿Por qué? Porque han decidido compartir una taza de té, han tenido un refrigerio y qué sé yo. Las personas se sacan los barbijos y bueno, pues ese es el mayor riesgo que nosotros tenemos. Por eso decíamos, es más importante exigir el uso del barbijo que si yo tengo que escoger entre dotar de barbijos y comprar un termómetro, toda la vida escojo el uso del barbijo. La toma de temperatura me va a servir para tener una idea de cómo están mis funcionarios, que es muy válida, pero es más importante exigir constantemente el uso y el uso correcto del barbijo, como se dijo, desde la nariz hasta el mentón, no es a media nariz, no es a como un babero, no es como una bufanda, no es colgando de una oreja, es de manera correcta de la nariz al mentón. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, hay una solicitud del señor Walter Chuquimia, que podamos elaborar información con todo el curso que se ha venido dando para que esta pueda ser socializada de forma digital. Y bueno, ellos puedan hacer la impresión y ponerlos en sus talleres. Y bueno, en varios de los chats informan también de que les ha sido de bastante utilidad esta información, por lo que personalmente, a nombre también de la Unidad de Fortalecimiento Productivo y la Dirección de Desarrollo Productivo, agradezco de manera muy cordial a las doctoras que se han dado el espacio y el tiempo para poder brindar este taller gratuito a lo que es el sector productivo. De esta forma estaríamos concluyendo lo que es el ciclo de capacitación en base a medidas de bioseguridad para el sector productivo, y le cedería la palabra a la licenciada Mariela para que pueda vertir algunas palabras previas al cierre de este curso. Bueno, no me queda más que agradecer a las doctoritas por la predisposición, por compartir sus conocimientos. Realmente este es un tema muy importante que debemos de aplicar. Agradecer a los participantes por haber estado todo el taller. Es una información muy valiosa que debemos de hacerlo en nuestros talleres, en nuestra casa. Realmente la información que nos han indicado el día de hoy va a ayudar a salvar posiblemente vidas, va a ayudar a que nosotros nos protejamos al momento de realizar nuestras actividades económicas. El exigir también
esa protección con las personas que están afuera. No nos olvidemos que constantemente estamos en contacto con diversas personas. Al ir a hacer nuestras compras, al ir a hacer una transacción en el banco, entonces esos cuidados que nosotros podamos tener, esos cuidados que podemos nosotros socializar, concientizar con la gente, va a ayudar mucho de que podamos salir de esta pandemia, de que se pueda reducir la curva de contagios que se está dando acá en Tarija. Entonces, ahora más que nunca tenemos que ayudarnos entre todos. Y por eso es que está también aquí la doctorita, estamos nosotros como gobierno municipal, están ustedes como sector productivo que manejan diferentes áreas, manejan diferente tipo de personal a su cargo, tienen a sus familias también. Lo más importante creo que para nosotros es nuestra familia, la cuidemos, cuidemos a nuestros vecinos, cuidemos a nuestros familiares, a nuestros hijos. Y no me queda más que agradecer y que todos estos conocimientos se puedan aplicar en cada uno de sus emprendimientos, de sus talleres, de sus empresas, y que sea de gran utilidad, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, como bien lo indicaba la doctora Marcela, están en una etapa de validación, se validan y estas son de aplicabilidad para cada uno de sus emprendimientos. Muchísimas gracias por su participación. Ya para concluir, comentarles a todos que el curso va a estar disponible en canal de YouTube porque esta información es de relevancia para el sector. Voy a pasarles el enlace a los números telefónicos que se ha brindado al momento de la inscripción. De igual forma, toda la información que se ha vertido vamos a fraccionarla en diferentes mensajes y tips para el sector productivo, para que lo tengamos presente día a día en nuestras actividades. Y finalmente, las personas puedan enviarme su nombre completo al número al cual me he comunicado para que se pueda realizar el tema del certificado de participación. Efectivamente, no lo vamos a poder hacer de forma rápida, considerando de que hay que tener un poco de cuidado con este tema de la manipulación de documentación, pero el compromiso y la aceptación de brindar un certificado de participación por parte de las doctoras y del gobierno municipal es posible. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, nuevamente agradeciendo la predisposición de las doctoras, la gestión también de la licenciada Mariela y sobre todo el hecho de que cada uno de ustedes sea partícipe de esta transformación productiva. Estamos en momentos difíciles y es necesario capacitarse, es necesario estar bien enterados de cuál es la forma de proceder. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias y también cuidamos a nuestros clientes. Un saludo muy grande y me permitiría, por favor, los que puedan prender su cámara para que podamos sacar una foto del taller y esto nos sirva de respaldo para que podamos brindar otros talleres también. Con su hijita y la señora ya no van a necesitar este tipo de tarde. No. ¿Y sabes qué están necesitando? Ya tengo la primera captura de la primera pantalla. Ahora voy a proceder a la segunda. Un minutito más, por favor. Un segundito. Tenemos esta segunda. Y la tercera pantalla. No tiene nada de la nuestra gente que todos los días se contagia, que todos los días muere y no vemos otras alternativas, otras medidas adicionales. Karina, si me permites. Claro que sí. Bueno, nosotros agradecidos con ustedes por la invitación, siempre predispuestos en lo que es capacitación y orientación para cuidar la salud.
Como sedes estamos siempre atentos a cualquier requerimiento, a cualquier solicitud de capacitación que haya por cualquier sector. Lo estamos haciendo en este momento tan difícil para que la gente pueda estar siempre bien protegida, ¿no? Esa es la intención y a través de ellos, como lo decíamos, proteger a sus familias. No nos olvidemos de los tres puntos importantes: el uso correcto del barbijo, el lavado de manos constante o desinfección con alcohol en gel, lo que es el distanciamiento social, y siempre salgan a la calle con la idea de que cualquier persona que está a mi alrededor es una persona sospechosa, por lo que yo debo cuidarme y protegerme, ¿no? Y la regla de oro que hemos dicho: no me toco nariz, no me toco boca, no me toco ojos cuando estoy con las manos tal vez contaminadas o en medio del trabajo, ¿no? Esta regla de oro nos va a ayudar a cuidarnos, a protegernos y proteger nuestra familia. Y evitemos, no son tiempos de estar compartiendo con familiares, en el trabajo, por favor. Esa es una recomendación que sí la doy de manera muy particular por el tipo de trabajo que ustedes realizan, porque lastimosamente de este tipo de actividades es que han salido muchas personas contagiadas, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, por favor, háganlas a las personas que trabajan con ustedes. Si bien estamos acostumbrados a compartir mucho en Tarija, lastimosamente no son los momentos, ¿no? Entonces, por favor, con esas recomendaciones, nosotros queremos agradecer en nombre del doctor Paula Castellanos, director del CES, agradecerles a ustedes por la participación en este taller. Ya vertidas todas las palabras, un agradecimiento a todos, muchísimas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias, excelente curso. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por el taller. Muy eficiente. Gracias. Muy buenas noches, gracias, muy excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches. Que ojalá nos puedan ayudar con una cartilla digital con señalética para imprimir, poner en los talleres, y que haya otro evento de refuerzo. Va a haber más gente que va a poder participar. Si nos ayudan con una cartilla, su presentación, la señalética y un refuerzo, nos van a ayudar a la gente que ya quiere trabajar al menos en los talleres. Muchas gracias a nombre de los PIMS, la plataforma PIMS. Gracias, señor Walter. Se va a tomar en cuenta su aporte. Muy buenas noches y muchas gracias, ¿no?, por los consejos, y como dice el compañero, que nos hace de mucha importancia el tener esa capacitación dentro de nuestros talleres. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ya se lo es. Ha ido a chambear y no sé qué más. Buenas noches y gracias, doctorita, por darnos la explicación. Ya por lo menos sabemos cómo tenemos que tratar de cuidarnos, ¿no?, de este COVID, y agradecerlo, ¿no?, que siempre nos dando talleres como debía ser, así para también seguir orientando a nuestros vecinos, como asociaciones, a nuestras compañeras. Eso nos va a servir bien, y gracias. Gracias, señora Miriam. Muchas gracias a la ingeniera nuevamente. Quiero agradecerles por el taller, inclusive para mi trabajo me va a ayudar mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a las doctoritas y también a la ingeniera, gracias a
al centro de capacitación por este curso que nos están dando, es importante, ¿no? Para que podamos retornar nuevamente a las actividades económicas, a las diferentes actividades laborales, como una fuente de ingreso y para reactivar la economía del país. Nuevamente muy agradecida, muy clara, muy, muy buena la clase. Gracias. Clásica, el curso. Muchas gracias, Karina. Ya nos salimos. A ti, Marcelita, doctora Nora, ingeniera Mayra, mil gracias, de verdad. Espero no sea la primera ni la última vez que podamos coordinar. Se han podido dar cuenta que el sector productivo en realidad es un sector que necesita bastante colaboración en este tema, ¿no? Y bueno, ha estado rezagado tanto tiempo el tema económico que la reinserción es importante y urgente. De esta forma les agradezco infinitamente, todas las personas han quedado muy contentas, lo han manifestado mediante mensajes, también lo han manifestado, como ustedes han podido ver, personalmente, así que no me queda más que agradecerles de corazón y bueno, el trabajo conjunto es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Mil gracias a todos. Gracias, así es, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Karina. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, Norita. Buenas noches, Mayrita. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Me salí ahora a ir a mis clases del otro. Si no sería volver.